Vamos, vamos. Guardiana, la tumba de Orión aguarda a la heredera. En esta tumba, la heredera del recuerdo verá la vida crecer en un lugar muerto. ¿Vida creciendo en una tumba? Si no hubiese visto la vara en acción, no me lo creería. El cometido de la heredera es llevar vida a donde antes había muerte, y el tuyo te condena a perder a los que amas. Cierra los ojos e imagina el rostro de alguien a quien no volverás a ver jamás. ¿Qué le dirías? Le daría un abrazo. Le diría que fuese fuerte y que nos volveremos a ver. Recuerda esa respuesta y el dolor del que procede. No hace falta que me lo digas, Aletheia. Siempre me acordaré. Siempre la guardaré. ¿Y ahora se enfrentará la heredera del recuerdo a la tumba? Supongo que sí. Altair 2, ¿estáis? Aquí Altair 2. La siguiente parada es la tumba de Orión. Cuando vuelva os explicaré cómo llegar. Altair 2, he podido entrar. Le estoy pillando el truco a esto. Si la carrera de asesina no prospera, tal vez te puedas dedicar a esto. Sigue siendo una mala idea, Leila. No sabemos de dónde vienen las interferencias de la radio y hay discrepancias temporales en los recuerdos del Animus. Me lo apunto. Cambio y corto. No se puede. Tiene que haber otra forma. Un ladrón envenenado. El segundo símbolo está cerca. Es un triunfo haber llegado tan lejos, a pesar del intruso. ¿El intruso? ¿Te refieres a Vic o a otra persona? El segundo símbolo, otro fragmento de la constelación. Puede que encajen. Altair 2, ¿me recibes? El intruso nos oye. ¿El intruso? ¿Quién? Leila, te oímos, pero se corta. ¿Dices que has encontrado el segundo símbolo? Sí,
Y estoy segura de que Alexios sabe dónde está el tercero. Voy a volver con él. Como doctora y amiga, insisto. Tenemos que parar esto ya. No podemos garantizar tu seguridad ahí dentro. La vara... La vara me hace inmortal, Vic. Estaré bien. Leila, por favor. Has dado con la tumba de Eteocles. Bien, guardián. Guardián, la heredera del recuerdo debe buscar el símbolo en estas paredes. ¿Estará a la altura de su cometido? Imagino que lo hará... ¿ahora? Cada paso que das te acerca a la heredera. Lo que tú no puedas mostrarle, lo hará Deimos. ¿Deimos? ¿Cómo? Cuando llegue el momento, lo sabrá. Altair 2, bueno, Alexios ha dado con la nueva ubicación. Buen trabajo. ¿A dónde? A la tumba de Eteocles. Creo que sé cómo entrar.
Altair 2, ¿me oís? Te recibimos. Leila, tengo que contarte una cosa. Las interferencias en las comunicaciones tienen un origen externo. Si no supiese que es imposible, diría que nos están escuchando. ¿Estarán relacionadas con la vara? No, no lo están. He reconocido el patrón de la interferencia y no es Isu. Me recuerda muchísimo a un algoritmo de pirateo de erudito. Si fuese un pirateo, me daría cuenta. Además, en cuanto encuentre el tercer símbolo, dará igual. Solo falta averiguar en qué orden va. Podrías tratar de adivinarlo. No puede haber tantas combinaciones. No sé si tendré una segunda oportunidad para abrir el sello. Después de esto voy a volver a la Atlántida. Algo se me ocurrirá. Aquí yace el rey de Tebas. Aún no me puedo creer lo que están viendo mis ojos. Se conserva. Parece materia orgánica, pero ni la pintura ni la madera han envejecido nada. La composición química del aire puede haberlas preservado de forma natural. Hay tumbas por todo el mundo con cuerpos que conservan las uñas y el pelo intactos, incluso milenios después de morir. ¿Qué tal si hablamos de cadáveres cuando salga? Increíble. Las estatuas están en perfectas condiciones. Los que le rindieron homenaje aquí dieron su vida. Nos aproximamos al último símbolo. Si el guardián no conoce el orden de los símbolos, lo sabrá su hermana. El último símbolo. Otro fragmento de la constelación. Tienen que encajar. Altair 2, ¿me recibes? Leila, piensa. Aletheia dijo que Deimos me enseñaría algo frente a la tumba de Teocles que el guardián no podía. Fidias tenía respuestas que Teras no conocía y lo mataron por ello. La heredera es sabia. Altair 2, no os recibo. Leila, ¿eres tú? ¿Encontraste el símbolo? Los tres. Hay que volver a la Atlántida. Mientras tanto, tenemos que comparar estos símbolos con todas las constelaciones conocidas. Considéralo un plan B. ¿Y el plan A? Alexios sabía dónde estaban los símbolos, pero no el orden en el que iban. Aletheia cree que Deimos podría saberlo y tenemos su ADN. ¿Cómo? Leila, ¿estás loca? No estoy loca. Estoy comprometida con la misión y tú también deberías. Cuando vuelva a la Atlántida voy a acabar con esto, contigo o sin ti.
¿Eres Brisson? No quiero hacer esto. Por favor, no quiero hacerlo. ¿Eres Brisson? Mi nombre es Deimos. No, he oído decir que no existes. ¿No eres real? Lo soy. Mira, ahora lo verás. Tienes la frecuencia cardíaca por las nubes y pasas de los 37 grados. ¿Qué está pasando? ¡Y tira! ¡Gorga! ¡Metin! ¡Es todo lo que sé! ¡Tienes que creerme! ¡Puede que hables y te rompo la otra mano! Leila, tienes que centrarte. Leila, estás en peligro. Tenemos que sacarte de ahí. ¡No! No tengas miedo. Todos morimos. Pero antes, dime lo que quiero saber. Tira. Corga. Metin. Y tira. Gorgad, Metin, y tira. Gorgad, Metin. Vamos a cerrar tu sesión a distancia. Y tira, Gorgas, Metin. Leila, ¿me oyes? Vic, no tenías derecho. Tenía que sacarte. Casi te matas al sumergirte en la mente de Deimos. El intruso nos está escuchando. ¿Quién? Sigma, voy a abrir fuego. Doctora, atrás. Le han dado a Kiyoshi. Altair 2, adelante. Altair 2, Vic. ¿Estáis? ¿Podéis oírme? El gran sello ha esperado demasiado. No. No puedo. He visto la mente de Deimos por dentro. Mi equipo no contesta. Y el Animus no es seguro. Las pruebas de la heredera acaban de empezar.
Tienes razón. Puedo hacerlo. Tuyas son la fuerza y la resistencia. Ahora, la heredera tendrá que nombrar el primer símbolo. Este es el primer símbolo que encontré y el primer nombre que dijo Phidias era Ithira. La heredera lo recuerda. Escuchó los nombres de los símbolos en orden. Ahora debe nombrar el segundo. El símbolo era este, y el segundo nombre que dijo Phidias era Korgath. La heredera no solo revive recuerdos, también los guarda en su interior. Ahora, el último símbolo. Ya me acuerdo. No sé cómo, pero Phidias averiguó el orden de los símbolos, aunque no fuese consciente de ello. Ithira, Korgath, Metin. ¡Leila! ¿Puedes oírme? ¡Vic! ¡Estás viva! Sigma ha abordado el barco. Han disparado a Kiyoshi, pero he parado la hemorragia. ¡Nos has salvado! No es la vara. Alguien está hackeando nuestra señal a distancia. He encriptado una nueva frecuencia para asegurarnos. Nos quedaremos en la sombra hasta entonces. Antes de nada, ¿cómo estás? Me alegro de oír vuestras voces. He desbloqueado el gran sello. La Atlántida está abierta. No vayas hasta que sepamos que la conexión es segura, por favor. Tengo tantas ganas como tú, pero tenemos que hacerlo juntos. Te escucho, doctora. La Atlántida ha esperado mucho. No pasa nada aguardar un poco más. Hasta entonces, aquí estoy a salvo. Avísame cuando Kiyoshi esté mejor. Se alegrará de oírte. Hasta entonces, Altair 2 desaparece del mapa. Adiós.
Transmitir estas grabaciones si siguiese aquí. Aquí deberías escuchar y asombrarte ante el monumento de los precursores que te rodea. Querían asegurarse de que no olvidabas esta isla, aunque cambiase de nombre muchas veces. Tera, Calista, Atlántida. En los lugares de los precursores solía haber un mandato educativo destinado a los humanos. Verás que estas generosas revelaciones son estratégicas. Muchos de mis semejantes han intentado manipular a los humanos en su propio beneficio. Lamento que algunos lo hayan conseguido. Supuestamente era un punto de referencia para simular nuevos universos. Pero, ¿cómo piensan crear un futuro mejor si no reconocen sus errores del pasado? Los precursores estaban orgullosos de esta monstruosidad. Querían que fuese una biblioteca indestructible de sus conocimientos. Sabemos que los griegos escribieron sobre lo que en el futuro se conocería como seres míticos. En esta realidad, algunos no son solo míticos. Me temo que los precursores están detrás de esto. Una programación biológica dañada en la que se mezclan artefactos tecnológicos con seres vivos para crear monstruos híbridos. No debería sorprenderme. Los precursores adoran ser tratados como dioses. ¿Por qué no crear mascotas dignas de esa reputación? ¿Y el bastón que llamas la vara de Hermes Trismegisto? Es un bastón como cualquier otro. Sirve para apoyarse. Se puede usar de arma y es un símbolo de poder. La misión de los precursores convirtió algo tan sencillo en artefactos capaces de poner en peligro dos civilizaciones. Bravo por nosotros. Me temo que los precursores están detrás de esto. Una programación biológica dañada en la que se mezclan artefactos tecnológicos con seres vivos para crear monstruos híbridos. Todos sabemos que los griegos escribieron sobre lo que en el futuro se conocería como seres míticos. En esta realidad, algunos no son solo míticos.